Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra cápsula de la salud de tu sonrisa. Soy la doctora Melissa Martín. El día de hoy les voy a platicar el proceso que lleva una endodoncia. A simple vista podemos ver que los dientitos se ven muy parecidos. Sí, hay por ahí unos hoyitos, unas manchitas, pero en realidad tenemos la salud en general normal. Una endodoncia es necesaria cuando hay un daño, como en este caso una caries, que dañó el nervio. Y el nervio ya no se puede curar, entonces se tiene que limpiar. Ahora, si ustedes ven estos tres dientitos, la única diferencia es que en este está oscuro, en este está clarito y en este ya no hay hoyito. Les voy a mostrar qué está pasando por dentro. La caries, aunque aquí no se note, pero ya llegó y dañó el nervio, ya hay aquí un proceso de infección, llega el especialista y retira la caries y también con instrumentos especiales limpia la parte de adentro del dientito para retirar todo el nervio que está dañado e infectado, da tratamiento para resolver la infección que está en el huesito y posteriormente se rellena el dientito con, se llama gutapercha, es como quien dice un plástico que es biocompatible, que se puede quedar adentro del diente y no pasa nada, y después se hace la restauración, ya sea con resina o una corona. Las endodoncias como tal no son un tratamiento de elección, no es como que tú llegues, oye, necesito una endodoncia, quiero una endodoncia, dame una endodoncia. No, pues no la vamos a ir a buscar. En realidad es un proceso en el cual lo vamos a necesitar en caso de que tengamos un dolor o una infección muy grande que solo se pueda resolver con una endodoncia, ya que de hecho se inventó para evitar sacar el diente, ya que es un daño muy extenso. Podríamos pensar que una endodoncia no es necesaria o incluso porque luego puede sonar un poquito ese dinerito extra que vamos a invertir en vez de sacarlo, porque en realidad es más costoso una endodoncia que una extracción. Pero a largo plazo el costo bajo de sacar el dientito se va elevando al reponer el dientito, se me perdió la prótesis, necesito una nueva, ya no sirve, necesito otra, y así se va. En caso de que dejemos el dientito en boca, normalmente se mantiene en un gasto en donde te lo proponen al principio, que es la endodoncia, la restauración, y así te dura bastante tiempo. No hay un tiempo garantizado porque depende de tus hábitos, pero definitivamente la mejor opción es mantener el diente en boca. Los invito a dejar sus comentarios, sugerencias, todo lo que ustedes crean que nos puede ayudar para hacer cápsulas que les sirvan más a ustedes. Soy la doctora Melissa Martín y nos vemos en la próxima cápsula de la salud de tu sonrisa.